Bienvenidos amigos una vez más a Dilexito y espero que anden muy bien. Y en esta ocasión les voy a estar mostrando los avances que pude hacer acá en el búnker coleccionístico. En el video anterior sobre este tema le había mostrado hasta dónde había llegado con este proyecto. Le había comentado también que estuve parado por un tiempo y le comenté que iba a retomar. Y bueno, le había mostrado cómo había quedado hasta ese momento este proyecto, ¿sí? Así que bueno, en este video les voy a mostrar lo que estuve avanzando en estas dos o tres semanas desde que subí aquel video. Y bueno, espero que les guste, ¿sí? Antes de empezar, me dejan un super like, se pueden suscribir a este canal. ¿Qué carajo le cuesta suscribirse a este canal y dejar un super like? Háganlo, gente, por mí. Así que listo, empecemos en 3, 2, 1. El video anterior le había comentado que iba a retomar el tema de terminar estas dos vitrinas, esta central, ¿sí?, y aquella que están viendo ahí, que ahora se las voy a mostrar bien y le voy a comentar todo lo que estuve haciendo, ¿sí? Sobre esta grande, bueno, ya habían cargado los vidrios, todavía no llegaron, van a llegar en estos días, pero igual me vino bien este retraso del vidriero como para poder seguir avanzando con otros temas que tiene esta vitrina central, que es la parte de la iluminación y toda la electricidad, ¿sí? Todo eso obviamente lo hago yo, así que bueno, me llevo unos días, así que bueno, que el vidriero se haya atrasado un poco, me favoreció por ese lado, ¿sí? En principio lo que hice fue colocar unos tubos en la parte de abajo. Estos son tubos LED, ¿sí? Son muy livianitos, iluminan muy bien. No solo va a iluminar la parte de abajo, sino que también le hace un efecto de luz a las vitrinas que están enfrente, que la verdad que combinando las dos luces se ve pero muy bien. Me gusta esta parte como se ve, por ejemplo, que acá la luz que tiene esta vitrina no llegaba hasta abajo del todo, y ahora con estos tubos que va a iluminar esta parte, también está iluminando esta. Así que bueno, se combinan las luces de ambas vitrinas y bueno, genera un juego de luces que queda muy bien, ¿sí? Acá también, como pueden ver, la parte de abajo, que yo le había mostrado a los Pokémones, no se veían muy bien, ¿sí? O sea, se veían, pero no llegaba muy bien la luz, y ahora se ven muchísimo mejor iluminados gracias a la luz que les puse acá abajo, ¿sí? Le puse dos, una de cada lado, ¿sí? Como pueden ver, ahí tiene el otro tubo, ¿sí? Para colocar estos tubos, bueno, tuve que hacer todo un quilombo de agujeros y cosas para ir pasando los cables. Yo lo fui pasando por acá, ¿sí? Como pueden ver. La idea era pasarlo por dentro de esta torre, pero estaba complicado para desarmar, porque esta torre medio que sostiene toda la estructura. Y además, como acá va ahí todo un diorama en toda esta parte, y bueno, va a estar todo cubierto con parte del diorama, el cable no se va a ver, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, necesitaba alimentar todas estas luces. Como pueden ver, acá tengo las litroicas LED también, que se juntan todos los cables ahí arriba. Voy a ver si puedo enfocar un poquito, ¿sí? A ver, ahí. Calculo que ahí se va a ver, si no, después le dejo una foto, ¿sí? Bueno, todos los cables de estas luces se juntan todo ahí arriba. Y bueno, había que encontrar la manera de alimentar todas estas luces, ¿sí? Y además, que el cableado que va a alimentar todas estas luces no moleste. Así que lo que se me ocurrió fue sacar un cable desde aquella lamparita, o sea, la alimentación que alimenta, o sea, el cable de corriente que alimenta esa lamparita, ¿sí? Me sirvió para alimentar toda esta vitrina, ¿sí? Lo dejé conectado de esa manera. Entonces, la luz que alimenta esa lámpara de esta habitación, que se prende por este lado, ¿sí?, también me va a servir para prender esta vitrina, ¿sí? Como pueden apreciar, se prende todo junto con esta luz, con este interruptor, ¿sí?, que tengo acá. Así todo, de todas maneras, le tuve que poner acá un clic para prender y apagar la vitrina, ¿sí?, por las dudas le puse, pero bueno, la idea es que se prenda directamente de ahí, ¿sí?
Eso por un lado. Esto me llevó un par de días porque obviamente acá estaba lleno de cosas, que ahora nuevamente está lleno de cosas, pero bueno, tenía los castillos, un montón de cajas, un montón de cosas que tuve que acomodar. Bueno, ahí hay algunos detalles que después voy a arreglar. Acá con un poquito de enduido de pared, después lo pintaré. Igual, como le dije, esto va a estar todo cubierto por un diorama, así que no se va a ver los detalles, ¿sí? Así que bueno, ahora estoy esperando lo que serían los vidrios, que en esta semana supuestamente me los van a estar entregando, y ya esta vitrina como medio que ya estaríamos. Después hay que arrancar con todo el tema del diorama y todo eso, y planificar cómo voy a estar exhibiendo las colecciones que van a ir acá, ¿sí? Por otro lado, estuve trabajando en esta otra vitrina. Esta vitrina que están viendo acá, la compré usada, era de una panadería. Tenía una tapa acá de una madera muy finita, estaba toda llena de polvo. La verdad que no me gustaba cómo quedaba, y además, por el lado interno, sí, que ahora lo voy a estar mostrando, tenía un tubo. Pero tenía un tubo de esos viejos, pesados, que venía con un transformador. Todo eso se lo retiré y le puse estas tapas. Ahora le voy a estar dejando foto un poco del proceso. Las pinté, también le pinté esto, esta parte que era de vidrio. Y le saqué acá unas tapas de vidrio que tenía también. Le pinté toda la parte interna, o sea, acá iba toda una tapa. Y le puse un tubo LED, que es mucho más liviano, ilumina mejor y no hace ruido además, y es muchísimo mejor, ¿sí? Así que bueno, me llevó también unos días terminar de pintar esta vitrina. También le puse esas maderas, que creo que yo se las había mostrado sin pintar en el video anterior, ¿sí? Las maderas de abajo, bueno, ahí ya están pintadas. Y bueno, la terminé lo que sería la parte estructural de esta vitrina, y me faltaba ver cómo colocaba los estantes para poder exhibir las colecciones. En esta vitrina voy a poner en esta parte mi colección de figuras del Señor de los Anillos, y el inconveniente que tienen las figuras del Señor de los Anillos es que no todas las figuras tienen el mismo tamaño, porque obviamente en la película había diferentes razas de criaturas. Y bueno, eso hace que a la hora de exhibir esta colección sea un poco complicado. Lo que hice fue más o menos presentar en principio todas las figuras más grandes, las que ocupan más espacio, ¿sí? Como acá tenemos el bárbol, eso, el bárbol electrónico de la colección es el más grande. Después está el otro más chiquito que están viendo ahí, ¿sí? Pero bueno, esta figura de bárbol se exhibe con los hobbits ahí arriba, así que bueno, necesitaba un espacio importante. Después, bueno, las únicas figuras en caja que tengo también las quería exhibir de esa manera. Después está Sauron también, que es una figura grande, y acá hay otras figuras grandes también. Después están los caballos, o sea, los caballos con sus jinetes. Bueno, todo esto es lo primero que traté de ubicar, porque bueno, después los que son figuras simples como estas que están viendo acá, no pasa nada, porque se pueden ubicar de alguna manera u otra, se pueden ubicar, no ocupan tanto espacio, pero está así. Ahora, ¿cuál es el tema? Esta vitrina, como era una vitrina de panadería, en esta parte superior no tenía dónde apoyar los vidrios, ¿sí? Pero bueno, como buen recolector de basura que soy, porque también busco entre la basura cosas que me pueden llegar a servir, tenía una bolsa llena de estos tubos, ¿sí? Que son los tubos donde vienen los hilos, ¿sí? Para las empresas, para las textiles y eso. Y tenía de diferentes tamaños, así que fui viendo a ver cómo iban quedando y le fui colocando esos tubos. Pero previamente, obviamente, los pinté para que queden más disimulados, ¿sí? Así que bueno, fui juntando tubos que tengan más o menos el mismo tamaño, y después fui distribuyéndolos para que pueda ir apoyando los vidrios. Lo mismo me pasó acá también, o sea, quería aprovechar lo mejor posible el espacio. Y también acá tengo estas figuras que son de Hot Toys, que ocupan un espacio importante, ¿sí? Como pueden ver ahí. Así que bueno, también
Más o menos estuve planificando ahí con los vidrios que tenía, los llevé a cortar, ¿sí? Como para que más o menos quede todo lo mejor exhibido posible, lo mejor ordenado también, y que entre todo lo que más se pueda, ¿sí? Acá le hice una triple separación de vidrios, ¿sí? Con estos mismos conos, ¿sí? Y bueno, quedó de esta manera. Y bueno, ahí le voy a mostrar un poquito. Acá puse los únicos dos Hot Toy que tengo, el Joker 2.0, y después tengo un Batman de Hot Toy, que es un híbrido que está formado entre dos Hot Toys, ¿sí? Pero igual, no importa, yo quería tener esta escena épica de la película hecha con figuras acá en mi colección, y bueno, ahí quedó muy bien. Aparte, la iluminación queda justo para que se vean perfectas las figuras. Y de este lado puse también de la trilogía de Nolan, ¿sí?, otras figuras. Sobre todo acá hay figuras de Mattel, salvo por esta chiquita que es de Burger King, que está completa, y atrás está su accesorio, y después las demás son todas de Mattel, que salieron en Batman Inicia, estas que están acá en blister, el Batimóvil, el Batman, y después ahí atrás tenemos de Batman el Caballero de la Noche, y después tenemos también de Mattel, pero de una línea que llamaba Mobius Master, algo así se llamaba, ¿sí?, que se vendían, si mal no recuerdo, en Mattel Collection. Son figuras un poco más detalladas, son más grandes también. Y después, bueno, tengo estos dos Supermanes de Superman Return, que son más o menos de la misma época y fueron fabricados también por Mattel, ¿sí? Por la parte de abajo puse figuras de que yo, o sea, las considero modernas, por más que ya algunas tengan unos cuantos años, pero no son figuras vintage de los 80 y los 90, ¿sí? A eso voy, ¿sí? Y tengo figuras de diferentes líneas, tengo de NECA, de McFarlane, tengo estas que son de Bandai, de los Thundercats, y bueno, traté de agruparlas todas juntas acá, y tengo un T-800 también de NECA, ¿sí? Como pueden ver, ahí tengo a IT también del 2017 de NECA, tengo a Chucky ahí también, y después tengo algunas figuras también de NECA, de McFarlane, pero más viejitas, ¿sí? Como se puede apreciar ahí, ¿sí? Atrás me quedó un poco de espacio, pero bueno, lo que pasa es que algunas figuras no entraban porque eran un poco más altas. La distancia que hay de acá hasta acá es más o menos de 19 centímetros y medio, y hay figuras que no entraban, pero bueno, ahí quedaron más o menos acomodadas. Y en el estante de abajo, sí, parte de abajo puse también sobre películas y series, pero mucho de puesto de diario, salvo por la de Narnia que tengo acá, Juego de Tronos, Star Trek, Star Wars, y acá puse los Batimóviles de la Nación también, que están muy buenos, ¿sí? Y ahí, como pueden apreciar, allá están los coches de la colección de James Bond también. Bueno, y acá falta poner algunas cositas más. Esta parte de la vitrina, o esta vitrina, todavía está en desarrollo, ¿sí? Y bueno, acá ya empezamos con El Señor de los Anillos. Va a tener dos partes, esta y la de abajo. Y bueno, ya arranqué con eso. El tema que todo lo que yo meto en las vitrinas ya definitivo tiene que estar lavado y perfectamente limpio. Y del Señor de los Anillos tengo unas cuantas figuras. Tengo más de 100 y bueno, ahora estoy sacando y estoy lavando una por una. Acá ya tengo las lavadas. Esta la voy a sacar ahora al sol. Voy a dejar que se sequen bien, ¿sí? Como pueden ver, acá tengo quilombo también, porque bueno, a medida que voy acomodando digo, bueno, acá puedo meter tal figura y capaz que no la tengo, que tengo que andar buscando, los accesorios. Por ejemplo, acá tenía accesorios de la línea de Thundercats vintage, y tenía también algunas figuras más, y estaba buscando los accesorios de las figuras que le mostré recién de los Thunder, que bueno, quedó ahí. Más figura del Señor Anillo, bueno, esta la lavé aprovechando, porque conseguí el otro día en la juntada FA uno de los accesorios de esta figura. Y acá tengo más figuras
Estas ya están limpias. Y acá tengo más, obviamente. Estas están para lavar, ¿sí? Me gusta lavar todo. Lo único que no lavo son las figuras que tienen piezas electrónicas, todo eso, para que no se dañen. Pero bueno, la idea es lavar todo primero. Una vez que tengo todo limpio, es acomodar toda la figura, ponerle sus accesorios, porque bueno, no me acuerdo bien con qué accesorio venía cada figura, ¿sí? Y después ahí ir viendo cómo acomodo la figura en la vitrina. La colección del Señor de los Anillos de Toy Biz sacó varias figuras de cada uno de los personajes, así que bueno, la parte de arriba, que va a ser la más visible, voy a tratar de dejar una figura por cada uno de los personajes, salvo algún personaje que tenga diferentes versiones, como por ejemplo Gandalf. Está el Gandalf gris y está el Gandalf blanco. Bueno, de ese sí voy a poner uno de cada uno, o de Aragorn también. Pero después voy a tratar de dejar una figura por personaje y después las diferentes versiones de los diferentes personajes que van quedando las voy a estar colocando ahí abajo, que quizás no se vean mucho, pero bueno, es la manera de que se exhiban lo mejor posible y bueno, que a mí me guste como queden, ¿sí? La mayoría de Toy Biz, salvo por estas que están acá, que son de Burger King, ¿sí? Que están buenísimas, vienen con esas cajitas que están ahí abajo, viene incluso con una tarjeta. Me faltan tres figuras, pero tengo un amigo que creo que me la está por conseguir, así que bueno, serían las únicas figuras que no son de Toy Biz. Y creo que tengo alguna que otra más, a ver si la tengo por acá. Tenía algo más, como una mini estatuilla, debe andar por ahí tirada, pero bueno, hay alguna cosita más, pero bueno, la mayoría es todo Toy Biz. ¿Sí? Eso por un lado, ¿sí? Acá tengo un par de días más porque tengo que lavar las cosas, tengo que ver bien con qué accesorio va cada figura, pero bueno, una vez que termine vamos con la parte de abajo. La parte de abajo tuve que mandar a cortar un par de vidrios, como pueden ver ahí me sobra, en las guías me sobra espacio. Bueno, estos vidrios medio que se dañaron en las puntas, así que los llevé a la vidrería y el muchacho me fue emparejando los vidrios para que queden bien, ¿sí? Por otro lado, administré el tema de los estantes de adentro. Le hice tipo como un escalón, mandé a cortar los vidrios también. Muchos vidrios de esto, como les dije, los fui cirugiando de la calle, los fui levantando de la calle. Y bueno, me fueron sirviendo porque la verdad que el vidrio está muy caro. Pero bueno, yo levanté varios y a medida que voy armando, voy viendo qué necesito y voy planificando, después los llevo a cortar la vidriería y me sirve. Así que bueno, ese fue el avance de esta semana. Y nada, eso. Estamos bien, avanzamos bastante. Quizás no metimos tantas figuras en las vitrinas porque estuvimos trabajando mucho en lo que es la estructura de las vitrinas. Pero está, acá tenemos que acomodar todo esto, obviamente. Pero estamos bien, estamos contentos. No sé por qué estoy hablando en tercera persona. Estoy bien, estoy contento, sería. Estoy feliz por cómo está quedando todo esto. Amigos, si les gustó este video, me regalan un super like, lo pueden compartir con algún amigo. Y nos vemos en unos días en un nuevo video acá en Dislexitoys.